están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una comparación entre mi querida Pod HD 500 y el plugin de Joe Stargate Stones, Mishamatsu. Bueno, como todos saben, yo soy súper fanático de la Pod. Aguante la Pod. Me voy a tatuar la Pod. Bueno, y probando los últimos plugins que salieron, lamentablemente todavía no pude probar el Neural DSP, pero yo sigo creyendo fervientemente que la Pod está a la altura de todos los nuevos plugins. Y eso es lo que quiero tratar de probar hoy. Así que vamos a usar el mismo riff que usé para el video del tutorial de Gent número 5 de esta semana, y vamos a hacer un par de pruebas. ¿Sí? Primero voy a tocar el riff en un solo canal sobre la pista de batería. Más áspero, por así decirlo. Que la idea es ver cómo funciona solo y cómo funciona en un mix. Así que ahora sí, vamos a hacer el double tracking de esto, a ver cómo sale. Yo estoy más que contento con el tono de guitarra que tengo con la Pod. No siento la necesidad de tener que mejorarlo ni cambiarlo. Creo que es justamente lo que necesito. Y lo tengo todo en el piso, al alcance de mi pie. Así que aguante todo. Si les gustó el video, compártanlo, denle me gusta. Suscríbanse al canal y comenten lo que quieren ver la próxima. ¡Chao!